Ya. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos estáis viendo a través de los medios de comunicación. Bienvenido a todos los medios de comunicación que hoy se encuentran aquí en el hall del Teatro Municipal Ciudad de las Cabezas. Gracias por estar aquí en un día también muy importante. Y también darle la bienvenida y agradecer el acompañamiento de miembros de la Asociación Pabalumas Teatro, su presidente Ricardo y Sergio, y a pianista, músico, director de la Escuela Municipal de Música, Francisco Benítez Acosta, y por supuesto a nuestro alcalde. Decía que estamos en un día muy importante porque presentamos una programación de teatro muy, 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 muy especial. Muy especial porque estamos de celebración. Este año cumple 10 años de tener nuestro teatro de las Cabezas de San Juan, del Teatro Municipal Ciudad de las Cabezas. Cumple exactamente 10 años, el 11 del 12 del 12. Y esta programación es muy especial, la hemos estudiado con mucho mimo desde la Delegación de Cultura, como todas. Por supuesto, todas las programaciones anteriores las estudiamos muchísimo, pero esta pues tiene, había que celebrarlo y para celebrarlo teníamos que estudiarlo al milímetro. Decía eso también porque de que estamos en celebración y debemos de estar, sobre todo todos los cabeceños y cabeceñas, muy contentos que tengamos que hacer memoria de tener un espacio mágico como es nuestro Teatro Municipal Ciudad de las Cabezas y que ha estado completamente siempre, siempre abierto desde que se inauguró. Hoy por hoy podemos estar también muy orgullosos porque es un teatro que es referencia a la provincia de Sevilla y su alrededor y más en la zona de Cádiz. Nos consta en primera persona que vienen muchísimas personas a ver nuestras obras de teatro y también tenemos que estar muy contentos, que en eso la prueba me remito, en que está habiendo mucha producción local. Y eso es gracias, por supuesto, también a ellos, a la Asociación Pabalumas de Teatro. Se ha hecho uso del teatro como hasta ahora, como debiera. Creemos que lo estamos haciendo así, dentro de nuestras posibilidades. Y sobre todo, destaco en una parte importante en nuestra vida, que está tan reciente como la pandemia. Nosotros apostamos, pensamos que tenía que estar abierto dentro de cumpliendo todas las medidas de seguridad. Creíamos que era muy necesario, sobre todo a los niños y a las niñas, hacíamos programaciones destinadas para ellos, puesto que muchos de ellos estaban creciendo sin una sonrisa y qué menos que viniera aquí a este espacio mágico que tanto no me canso de decirlo, y que viniera a un momento de entretenimiento con sus padres, con sus madres, con sus tíos, sus familiares, que compartieran un momento bueno al venir aquí a las cabezas. Y nosotros lo estábamos ofreciendo. Al que también no me canso tampoco de decir que le tengo que dar muchísimas gracias al público, porque han estado respondiendo, y especialmente en esa época. Ha sido tan grata la respuesta que nosotros mismos nos ilusionamos seguir trabajando para que la cultura siga progresando y así hace que este pueblo sea grande, que las cabezas sean grandes. Y la respuesta ante todo es a través de esa participación, de ese consumo de cultura, de esa familia, o simple, no familia solamente, sino cualquier persona que venía aquí al teatro. No solamente había teatro familiar, había teatro adulto, pero especialmente hago hincapié en esa época. No hubo ningún momento donde las programaciones, o sea, no ha habido ningún momento en el que este teatro ha estado cerrado, solamente la programación de primavera, que la conformamos, que fue justo en el 20 y tuvimos que suspenderlo, igual que todo el mundo. Pero una vez que pasó el verano, decidimos de abrirlo y, de hecho, podemos decir que hemos creado hasta incluso público. Si tenemos que hacer una evaluación durante estos 10 años, podemos sentirnos satisfechos y eso también es gracias a todos ustedes. Hablo de los cabeceños y de las cabeceñas, pero me consta que pueblos vecinos de aquí, como gente de Lebrija, de Trebujena, de Dos Hermanas, han venido al teatro y se han aficionado y vienen al teatro. Por muchos motivos, principalmente porque
como las compañías dicen, se siente muy a gusto a la hora de actuar. No es un dicho, sino ellos mismos lo dicen en su misma propia obra, y algunos de los que me estáis escuchando lo pueden decir que, así, que es cierto, que se siente muy a gusto, y eso es recíproco a la hora de recibirlo en el mismo público, ¿no? Que también se siente muy contento, muy a gusto a la hora de disfrutar de esa obra, de cualquier tipo de espectáculo, ¿no? Y eso también lo hemos cuidado mucho, los artistas, las compañías, y también en esa época, que ellos, como cualquier otro tipo de sector, estamos hablando de personas que se dedican a trabajar y a ganar su pan. Y igual que cualquier otro tipo de sector, pues es igual de valorado. Entonces, nosotros pensamos en que había que haber esa programación también por ellos. Estoy hablando un poco en ese aspecto en pasado, porque es que no ha habido ningún momento que se haya parado esta programación, y por eso mismo hay ese público, ¿no? Y el que se haga teatro también. Y ahora hago en este cambio que se haga teatro también gracias a estos talleres de teatro y gracias también a esta asociación que han hecho hincapié desde el primer momento que la gente de nuestro pueblo, los niños, los más jóvenes, puedan se enriquezca a través de este arte, ¿no? Escenificando y trabajando sus emociones con este tipo de trabajo, ¿no? Y ha habido obras de teatro por parte de Papaluma, o otro tipo de obra, o espectáculos de música. Hay muchos artistas en Las Cabezas. Y aquí tenemos el medio, que es el Teatro Municipal Ciudad de Las Cabezas. No quiero demorarme mucho porque no es el momento. Voy a hablar de forma… No es el momento porque hay un día muy especial, que aunque no se recoja en esta programación, se celebrará una gala. Será un día muy grande en Las Cabezas, donde estarán todo el mundo invitado. Ya trabajaremos con ellos, trabajaremos ahora con la misma asociación. Quienes también nos estén escuchando y quieran también aportar, bienvenido sea. Y estamos muy ilusionados para celebrar ese día grande, y ahí tendremos muchos momentos como estos para poder expresar todo lo que ha sucedido en estos 10 años y en el punto en el que se encuentra en este teatro, que está muy alto, en un nivel bastante alto, puesto que también, hablando de artistas, se me iba, y perdona, que hemos ofrecido también una programación de nivel y lo seguimos ofreciendo, y este año no se queda atrás. Ahora sí, hablo en general, pues hablando del público familiar, seguimos en la misma línea, y este año contamos con varios musicales que algunos de ellos incluso han actuado en la Gran Vía de Madrid, entre ellos Coco, el musical de Coco, el 16 de octubre. Ese musical, esa compañía, ahora mismo están también en la Gran Vía con Encanto, que lo tendremos, si todo sale bien, en primavera. Y estamos hablando de un mes, del mes de octubre, que es el mes de los santos. El mes de los santos es noviembre, perdón, pero es un previo también que sea Halloween, entonces pensamos en ese día y tuvimos la gran suerte de contar con ellos el 16 de octubre. Otro musical también de nivel, que ya en anteriores años tuvo con la obra de Pinocho, si algunos recordaréis, en 2017, Tren Cádiz Producciones, vienen de Valencia y vienen con la obra de Camino al Mago de Oz. Vamos, el Mago de Oz, todo el mundo lo conoce. Y ellos están de estreno, en absoluto estreno. De hecho, será el segundo o tercer pueblo que estrenarán esta obra aquí, y necesita una parnafernaria, cosa que también el teatro, a diferencia de 2007, como decía en esta compañía, se van a encontrar una grata sorpresa, porque gracias a su mención están muy bien equipados, muy bien, muy bien, y vienen todavía con más entusiasmo para poder escenificar esa obra, ¿no? Y que el público lo pueda todavía recibir muchísimo mejor. Hay más musicales, como Pinocho, que de nuevo contamos con la compañía Jabatín Teatro, y hemos tenido los Tres Cerditos y Caperucita Roja. Y otro más, que viene de a través del Ministerio de Cultura, el mismo, seguimos acogiéndonos al programa del Ministerio de Cultura, donde tenemos dos obras, que es El Brujo,
que también lo tenemos el 4 de noviembre, que ya es la cuarta vez que está aquí con nosotros, con otra obra, Dios y los dioses, y Dumbo el 4 de diciembre. Son cuatro musicales, he hablado ya también del Brujo, también tenemos teatro de comedia, de risa, otro más serio, como uno de la posguerra que se llama Los Invisibles, no, La Lluvia Amarilla, habla de la novela exactamente, perdón, tengo mucha información. Y bueno, también hay teatro clown para los más pequeños, también tenemos un teatro para los más pequeñitos, desde los bebés, de Q-Música, estará también escenificando pues una obra, lo tendremos Lluvia de Estrellas, que estaba dentro del certamen de teatro infantil juvenil la semana, el trimestre pasado, o sea, la temporada pasada, lo tenemos ahora, que se suspendió por circunstancias que no estaban en nuestras manos. Y bueno, y poco más, nos quiero contaros cada uno de los espectáculos, porque vais a tener la facilidad de saber de ellos a través de las redes sociales, del Ayuntamiento, Ahí todas las cabezas, Cultura Festejo, a través de Instagram. También no tenemos este libreto que lo dejaremos intentaremos de tenerlo en todos los establecimientos que nos lo permitan y en los sitios públicos, como en anteriores años. Les informamos, como todos los años, los colegios, cuando hay alguna, como que ya hago también un reparo, de agradecer el trabajo que hacen cuando intentamos de incentivar que los niños vengan a través de algún que otro vale, o incluso de alguna obra que venga y que les interese y que estén dentro de su programación en literatura, por ejemplo, como la que este año que está el Lazarillo de Tormes. Aquí, desde aquí, no nos cansamos de decir que muchísimas gracias por vuestro esfuerzo a todo el equipo directivo y profesorado de todo el equipo educativo. Sin más, también tendremos muestra de coro, de todos los coros campanilleros, que será el mismo día que cumple los 10 años. Tendremos también el concierto de Santa Cecilia por parte de la banda San Salvador. También tenemos como novedad un grupo de teatro de Lebrija, que se han prestado en Benía, y una de las actrices que es de Las Cabezas, que vive en Lebrija, y van a hacer una interpretación por una buena causa, la recaudación para la asociación Abriendo Camino. Y también tenemos que abrirá la programación a Francisco Benítez Acosta con un concierto didáctico de música. Y, por supuesto, también de nuevo tendremos a las dos obras de teatro por parte de la asociación Pabalo Más Teatro, que más tarde hablarán de ello de nuevo. Y, bueno, he hablado de talleres de teatro. También presentamos los talleres municipales de teatro a cargo de la asociación Pabalo Más Teatro. También estamos muy contentos que se retomen de nuevo. El año pasado se nos fue muy difícil debido que aún estábamos con restricciones y era muy difícil de llevarlo a cabo. De hecho, el certamen de teatro infantil y juvenil nos supuso una dificultad de que hubiera más aceptación que anteriores años por lo mismo, porque el profesor, la profesora que se dedicara a hacer eso, se arriesgaba a lo que había. No se nos olvide que aún seguimos con el COVID, aunque esté más controlado. Sin más, le doy paso a Francisco Benítez Acosta, que hablará un poco más de su magnífico espectáculo, que se estrenará esa programación el próximo 13 de octubre, jueves, a las 8 de la tarde. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias, Margaret. Bueno, pues yo vengo aquí en calidad de representación de la música en estos espectáculos culturales que se harán en el teatro. En mi caso, yo voy a presentar un concierto didáctico de piano, en este caso, bueno, porque es el piano, el instrumento que yo utilizo para mostrar toda la historia de la música clásica. El espectáculo este versa sobre un acercamiento de manera muy lúdica y bastante cercana a la música clásica, que bueno, puede ser muy conocida, hay muchos aspectos muy desconocidos. Entonces, yo hago un recorrido cronológico desde la Edad Media, prácticamente, digamos que se data la música clásica a partir de ahí, y pasando por todas las corrientes artísticas, épocas históricas, el Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo, el Romanticismo, hasta la música contemporánea ya del siglo XX, incluso ya metido en la música de cine, ¿no? Como la música también considerada música clásica.
ya avanzado el siglo XX. Entonces, es un recorrido donde yo voy ahí también explicando por bloques las características de esa música y, como digo, ilustrado con el piano. Yo he hecho unas transcripciones a piano de música sinfónica, de música orquestal, algunas muy conocidas, otras no tanto, pero muy, muy relevante en torno a mostrar este tipo de música, bueno, tan importante como casi cualquier música o toda la música, ¿no? Porque, bueno, esto de decir que la música clásica es la mejor, aunque está considerada como la música culta, la música académica, bueno, habrá gustos los colores, pero sí que es verdad que estaría muy bien que todo el mundo conociera el terreno este un poquito más en profundidad. Y de eso se trata este proyecto, que lo puse en práctica hace ya prácticamente 20 años, un proyecto que fue para la Junta de Andalucía, para la Consejería de Educación, que yo lo hice durante muchos años en instituto. Iba ofreciendo este espectáculo, bueno, se quedó ahí en stand-by, lo he recuperado ahora, lo he sacado en disco, de hecho, se trata este concierto también de presentar el disco, que podéis encontrarlo en todas las plataformas digitales importantes del mundo, es un disco virtual ahora mismo, y bueno, pues ahí tenéis acceso a este disco que compila de manera cronológica todas las obras que yo he seleccionado y que he considerado importante. Y nada, en este caso, pues ya está. Por la parte que me toca, pues doy por bueno, y estoy encantado de y es un honor para mí abrir los actos de la programación de otoño del teatro Ciudad de las Cabezas con este espectáculo de piano. Así que muchísimas gracias. Doy la palabra aquí a mis compañeros de Pamalo. Buenas tardes, muchas gracias Margaret, delegada de Cultura, por invitarnos nuevamente a Pamalumas Teatro a participar en esta presentación de la programación de otoño. En primer lugar, porque nos sentimos felices, porque si miramos y vemos que durante el mes de octubre, noviembre y diciembre se han programado 20 espectáculos, de los cuales la mayoría son teatro, pues a los amantes del teatro pues nos hace sentirnos felices. Felices también porque esto se ha convertido en algo normal. Es decir, cada otoño, cada primavera, se hace una presentación de una programación porque se hace esa programación, porque se lleva a cabo. Lo importante es que lo que para nosotros ya es normal, no es normal en la mayoría de los pueblos de la comarca, ni de la provincia, ni de Andalucía, ni de España. Hay muchos pueblos, muchos sitios donde hay teatros magníficos que solo se abren en contadas ocasiones. Y nuestro teatro, como ya dijo Margaret antes, está siempre abierto. Se ha hecho normal que haya programación de otoño y programación de primavera. Una normalidad que nos hace extraordinarios. Y creo que eso es digno de mencionar. Y también para nosotros es importante y feliz, porque si estamos aquí es porque nuevamente participamos dentro de la programación y lo hacemos con nuestras dos obras que tenemos en este momento en cartel. El día 15 de octubre, Más que un equipo, una obra juvenil hecha por los chavales más jóvenes de Pamalumas, acompañados en el escenario por el gran actor Sergio Martín. Una obra en la que todo el mundo puede reír y también reflexionar y también emocionarse. Yo sobre esta obra me gustaría invitar a todas las madres y todos los padres que estéis escuchando ahora mismo a través de los medios de comunicación, que invitáis a vuestros niños desde cuarto, quinto, sexto de primaria y sobre todo secundaria a venir al teatro a ver Más que un equipo. Y también sería una buena cosa que vinierais con ellos, que compartierais con ellos esa emoción del teatro, que riáis con ellos y os emocionéis con ellos en esta obra que seguro que no va a dejar a nadie indiferente. Después, el 18 de noviembre, tenemos otra ocasión de reír con los más adultos de Pamalumas, que es con la obra Dinero Negro, que ya hizo las delicias de la gente que vino a disfrutar y a reírse a carcajada viva durante la representación. Vamos a repetirla el 18 de noviembre. Y para nosotros pues es una satisfacción que en esos 10 años de teatro, pues Pamalumas haya hecho ya 8 obras de teatro. Creo que eran 8, ¿no? Si no me equivoco, 8 obras de teatro, lo que demuestra que el tener un sitio de referencia donde tú dices, ahí puedo representar, te da las alas y la fuerza para seguir haciendo lo que más nos gusta, que es hacer teatro. Y hacer teatro
se empieza desde muy niño. Y se empieza desde muy niño con los talleres de teatro, por ejemplo. Que nosotros ya en Tabalumas Teatro, muchos de nuestros actores empezaron en los talleres de teatro. Por lo tanto, se demuestra que es una cantera maravillosa y que sirve de algo hacer esos talleres de teatro. Para hablar de los talleres, yo creo que lo hará mucho mejor Sergio Martín, que es el monitor de teatro, director de teatro, y que nos va a explicar más o menos de qué va toda esta historia, e invitando a que participen todas las niñas y niños desde los 10 hasta los 16 años. Dejo la palabra a Sergio. Muchas gracias, Ricardo, y buenas tardes a todas, a todos. Antes que nada, quiero agradecer al Ayuntamiento el que no ha puesto ni un pero a esto de los talleres de teatro. Desde el primer momento han estado en colaboración con nosotros y eso te da una tranquilidad y una satisfacción tremenda. A la vez que felicitar también al teatro y a todos vosotros, vosotras, por los 10 años que llevamos y que yo he disfrutado muchísimo, que soy de otro pueblo y que tengo que venir aquí y que me encanta venir aquí porque aquí verdaderamente es donde se vive lo que yo siempre he mamado, ¿no? Que es el teatro. Y entonces pues quiero felicitaros porque 10 años de teatro se dice que es fácil, pero han pasado mucho. Estas tablas tienen ya son añejas ya y tienen mucha gente pisándola. Así que enhorabuena al Ayuntamiento y a todos vosotros y vosotras. Sobre el taller, bueno, pues el teatro funciona, como ha dicho Ricardo, desde los más pequeños. Nace desde la necesidad de crear cantera, de que, bueno, pues podamos poner a disposición de los más jóvenes las herramientas necesarias para su formación personal y sobre todo personal y luego también artística. Cualquier tipo de arte es fundamental. La música, como decía antes Paco, era, bueno, pues una maravilla, ¿no? Otro tipo de arte, igual que lo es la danza. Pero el teatro, creo yo que abarca también un poquito el teatro tal como yo lo entiendo, en el que también no solo está la dicción y el texto, sino que también está el movimiento, está la danza y están otras, y la música, evidentemente. Entonces, desde chico es cuando uno aprende a saber no que quiere ser actor ni ser actriz, ese no es el objetivo de este taller, sino sobre todo a crearse una autonomía y a crecer personalmente. El taller se llama Conocerte y Expresarte. Yo creo que es importante que estos chavales, chavalas que están entre los 10 y los 16 años, que están en ese desfase de no saber todavía entre lo que son, lo que quieren ser, lo que otros quieren que sean, encuentren esa burbuja en la que se puedan mostrar con toda naturalidad. Que puedan formar parte de un colectivo, de un grupo creador, creativo, en el que ellos pues se muestren tal como son, tal como quieren ser. Después la vida nos llevará a cada uno o los llevará a cada uno y a cada una por donde quiera. Pero lo importante es que estas herramientas que nosotros vamos a poner en este taller a su servicio sea para crecer personalmente y sobre todo para crear una conducta, unos hábitos de conducta sociales, de inclusión, de igualdad, de bueno, tantas cosas que hacen falta, aunque yo creo profundamente en los adolescentes y en las adolescentes, creo que ellos lo tienen bastante más claro muchas veces que los adultos. Y bueno, pues les vamos a dar la oportunidad, mediante juegos dramáticos y creativos, de poder ser autónomos y tener un espíritu crítico y bueno, pues decir lo que les gusta y lo que no les gusta en el teatro. Todo esto se hará con entrenamiento de la voz, del cuerpo, de la dicción, de la expresión corporal, bueno, y luego también con ensayos, sobre todo utilizando la creatividad y la improvisación. Para el final del taller, que esperemos que sea por mayo, podamos hacer una muestra en la que no vamos a hacer una obra de teatro, sino que vamos a mostrar lo que se ha aprendido. Aquí el taller de teatro no es hacer una obra de teatro, sino, como he dicho, potenciar esas habilidades que uno tiene. Y luego os aseguro que la mayoría de los que han pasado por talleres en los que yo he participado siempre agradecen no el saber más de teatro o menos de teatro, sino el haber vencido sus miedos, sus angustias, sus dificultades, su vergüenza, sus traumas. Porque en el colegio, bueno, cada uno se muestra en el colegio como el colegio puede ser que les deje que se muestre, pero en el teatro se muestran tal y como son. Y ahí entran a jugar el cuerpo, la voz, los sentimientos, las emociones, y eso es impagable. Eso es impagable. El camino es muy bonito, más que el resultado quizá,
pero esperemos que tengamos mucha demanda. Nosotros vamos, son grupos reducidos, tiene que ser un grupo reducido porque tampoco tenemos ni mucho tiempo ni mucho espacio, pero vamos a empezar el 17 de octubre. Ya están las inscripciones, casi todos los colegios, se han llevado las inscripciones a todos los colegios, me parece, ¿no? Colegios e institutos, en edades comprendidas entre los 10 y los 11, el último ciclo de primaria, y los 4 cursos de secundaria obligatoria, de la ESO, hasta los 16 años. Puede apuntarse todo el que quiera descubrir que tiene esa habilidad o que quiera ver qué pasa en la Casa de los Barcalcer. Y bueno, pues el día 17 en la Algodonera, en el Colegio de la Algodonera, en el Zoom de la Algodonera, empezaremos los talleres. Creo que va a ser un viaje fantástico, una aventura maravillosa que no se deberían de perder los que quieran asistir. Que nadie se quede con las ganas y diga después, me cachis que tenía que haber apuntado a este taller porque creo que tengo habilidad para el baile, para la voz, para imitar, para lo que sea. Vamos a jugar y vamos a crecer y conocernos, que es lo más importante. Así que yo os invito a que vayáis llevando las inscripciones, porque cuando estemos cerrado el grupo ya no podremos hacer más. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que es un lujo, un auténtico lujo. La pequeña muestra que acabáis de ver en esta presentación, las personas que nos acompañan a Margarita y a mí en esta presentación, de esta programación de teatro tan especial en este año, ¿no? Como explicaba, ya estamos presentando algo más que la programación de otoño del año 2022. Estamos presentando la programación con la que vamos a celebrar nuestra primera década de existencia, la primera década de existencia de este teatro. Mira, hace ayer estábamos en el polígono industrial aquí al lado, en el polígono industrial La Viñuela, con un grupo de empresarios que están ya por fin pues terminando la organización del polígono y ahí ya pronto, muy aquí al ladito, pues en unos meses vamos a ver cómo crecen naves industriales, ¿no? Donde habrá empresas, donde habrá empleo para gente de las cabezas y supondrá oportunidades de empleo y por tanto de riqueza para las cabezas. Yo le decía a los empresarios que ellos, los empresarios, las pequeñas empresas de las cabezas, son el motor de la vida de las cabezas, ¿no? Y si ellos son el motor, pues este teatro, las personas de la Asociación de Pablo Lumas Teatro, Paco, o la Escuela de Música, su trabajo a nivel particular como artista, que es también como músico y su trabajo en la Escuela de Música, los talleres de teatro, los colectivos culturales de las cabezas, los coros de campanilleros, otras asociaciones, las asociaciones carnavalescas, la banda de San Salvador, la banda de cornetas y tambores de San Juan Evangelista, en definitiva, toda la cantidad de colectivos culturales, de cabeceños y cabeceñas que pisan y han pisado durante estos 10 años las tablas de este teatro, pues han sido el corazón de la vida de las cabezas. Si las empresas son el motor, esto, la cultura, el teatro, es el corazón de la vida de las cabezas. Y si importante es el estómago para la vida, más importante creo yo todavía es, una vez cubierta la necesidad del estómago, las emociones, ¿no? Que es de lo que hablaba también ahora Ricardo. Al final, lo que nos hace felices son las emociones, o lo que nos hace tener una vida triste son las emociones. Y el teatro y la cultura es fundamental, la música en cualquiera de sus variedades de artes escénicas es fundamental para que la población, y hemos hablado especialmente de la población infantil, los niños y las niñas, pues crezcan conociendo a través del teatro, a través de la música, conociéndose, aprendiendo a conocerse, aprendiendo a manejar sus emociones y sobre todo pues a estar en la vida gestionando lo que nos va a ir sucediendo. La mayoría de las cosas que nos suceden son inevitables y nos suceden, y lo que está en nosotros en cómo manejarla, cómo gestionarla, cómo sentirnos y cómo tener nuestras emociones. Y en función de eso vamos a ser más felices o menos. Así que fijaros si era importante la apuesta que hicimos hace 10 años entre todos, no digo solamente el ayuntamiento, sino la apuesta que hicimos entre muchas personas de tener claro que había que construir este teatro, entre ellos la Asociación de Pablo Lumas Teatro y otros colectivos culturales, ¿no? Pero lo tuvimos claro, esto había que hacerlo, el Teatro de las Cabezas era importante. Y en 10 añitos, que son pocos años, pero han dado para mucho, pues yo creo que lo que decía ahora Ricardo es muy, muy importante para nuestro sentido de pertenencia a las cabezas, para el sentirnos orgullosos de nuestro pueblo, que esto es muy importante, saber, aprender a querer a tu pueblo sin dejar de ver
los defectos que tenga también y aportar constructivamente para corregirlos, ¿no? Pero que sepamos que en esta parcela tan importante de la vida como es la actividad cultural de un pueblo, pues en las cabezas estamos, yo creo que por encima de lo que hubiésemos pensado hace 10 años que podíamos estar. Porque teníamos muchos miedos, ¿verdad?, muchas dudas de si nos iba a quedar un teatro tan grande vacío. Y veíamos teatros cerrados en pueblos más grandes que este, muy cerquita de aquí, cerrados, sin programación, con los ayuntamientos entrampados, metidos en un pozo sin saber cómo gestionarlo, endeudados, perdiendo dinero. Y aquí hemos hecho una gestión, estamos haciendo una gestión, yo creo que entre todos, bastante, bastante razonable desde el punto de vista de la gestión. Y desde luego yo creo que tremendamente exitosa si damos un repaso y somos capaces de ver la cantidad de obras de teatro, no solamente las 8 obras de Pabluma, con todo lo importante que eso es, las obras musicales que han hecho colegios, colectivos que se han formado solamente para hacer una obra de teatro, un musical, como ocurrió con la del Rey León, o como la que hizo en el Colegio de la Algodonera también, que era, se me olvidó el nombre del musical de la Algodonera, Alicia. Los colectivos culturales de las cabezas, como la banda de San Salvador, como la banda de cornetas de tambores de San Juan Evangelista, los coros, artistas cabeceños que se han atrevido a venir aquí, a pedirnos el espacio en el teatro, que no es fácil ponerse en un escenario como ese, a grabar a disco, en definitiva, el recorrido, la producción cultural propia que hemos hecho en las cabezas, en la que en gran parte tiene que ver el poder contar con este espacio, el poder contar con instrumentos como el taller de teatro y el saber que hay una delegación de cultura en un ayuntamiento que no le dice no a ningún proyecto cultural, a ninguna propuesta cultural. Yo creo que esa suma es de verdad para que los cabeceños estemos y las cabeceñas estemos orgullosos de eso en esta parcela, ¿no? Que es muy importante el desarrollo cultural de un pueblo. Lo hemos dicho, Tomás Garé como yo, mil y una veces y lo diremos cada vez que tengamos los micrófonos y que estemos en un espacio escénico, que estemos aquí en el teatro, que estemos en cualquier actividad, ¿no? Esta es la mejor inversión en el presente y en el futuro de las cabezas. Los niños en el taller de teatro, las niñas en el taller de teatro, participando en los colegios que se atreven a hacer también obras de teatro, en la escuela de música, ahora también escuela de danza, en definitiva participando en las actividades culturales de las cabezas, ¿no? Yo insisto, estoy orgulloso y muy satisfecho. Yo creo que estamos y creo que tenemos que estarlo todos porque se construye de verdad un pueblo desde la cultura. Parece que hace falta solamente polígonos industriales y otras muchas cosas, ¿no? Ladrillo, mucho ladrillo. Bueno, pues hace falta también construirlo desde la cultura. Yo creo que ahí hemos hecho todos un esfuerzo muy grande y podemos sentirnos todos muy satisfechos. Y este año, pues esta temporada, tenemos 20 obras, yo no las había contado, pero 20 espectáculos. Viernes y domingo, prácticamente. Viernes y domingo, durante todo el otoño hasta las Navidades, pues yo creo que eso es un esfuerzo económico y un esfuerzo también institucional y un esfuerzo de los colectivos que forman parte también. Y merece la pena que haya una buena respuesta de los cabeceños y de las cabeceras. Eso es importante. ¿Vale? Merece la pena que de verdad vengamos a disfrutar de las buenas obras de teatro que vienen de compañías profesionales de alto nivel, compañías algunas, como ha explicado Margaret, que vienen de estar en la Gran Vía, en Madrid, en un teatro emblemático. Pero también, y sobre todo yo creo que es más importante, que vengamos al Teatro de las Cabezas a darle nuestro apoyo a los artistas cabeceños, a las artistas cabeceñas, que vengamos a ver las obras de Pabluma, que vengamos a ver el concierto de Paco, el concierto de Santa Cecilia, los coros. En fin, algunas de estas cosas no hace falta ni promocionarlas. Por sí solo, el certamen, por ejemplo, de coros de campanilleros, hace falta dos teatros. Pero es un buen momento para que de verdad le demostremos, los cabeceños y las cabeceñas, nuestro reconocimiento, nuestro apoyo, nuestro cariño a las personas que están haciendo actividad cultural en las cabezas porque están construyendo un pueblo para todos, no solamente para ellos. Ricardo no hace, y Sergio, no hacen teatro solamente porque es una pasión que ellos tienen y una vocación que tiene Sergio, además de ser una actividad profesional. Lo hace Ricardo porque lo entiende incluso como una parte, una extensión de su actividad docente, de la actividad de enseñarles a los niños y a las niñas a crecer, de ayudarles a crecer, formándose como personas decentes, honradas y honestas, ¿no? Y en definitiva como buenas personas. Así que ese es el objetivo de todo esto. El teatro yo creo que está cumpliendo con esa función. Y bueno, yo creo que estamos ya en una dinámica que no tiene marcha atrás.
nos pondremos cansados nosotros, Ricardo, y nos mereceremos en algún momento el descanso, pero habrá otros que vendrán detrás de nosotros porque esto que estamos haciendo hace cantera, ¿no? Así que, como digo, esta es una inversión en presente y en el futuro. Así que al teatro, los viernes y los domingos, o los viernes o los domingos, o cada uno cuando pueda, pero que cada uno todo lo que pueda. ¿Y algún que otro teatro, sábado, como el sábado? En el Teatro de las Cabezas, y alguna que es del sábado que es de ellos. Así que, nada, enhorabuena a todos los cabeceños y las cabeceñas, y aquí os esperamos en el Teatro de las Cabezas.